Venga. Uno dentro. Tres dentro. Cuatro dentro. Cinco. Llegando, un clic. En tierra. Alfa abajo. Fuera. Tres fuera. Uno fuera. Dos fuera. Alfa en tierra. Cogemos nuestros respectivos roles, ¿no? Afirmativo, equipaje, chicos. A ver. Hombre, yo creo que sería bueno sobrevolar. ¿Las podemos ver, Alberto? Radio check, chicos. Sí, sí, ya está lejos. Uno, radio check. Dos, no, radio check. Tres, radio check. Cuatro, radio check. Cinco, radio check. Recordad que son rusos, ¿eh? A la cabecita. ¿Llevan nocturna el enemigo? No lo sé. No dispongo de esa información, denle. No, no se preguntaba a ti. Te iba a decir, si lo supiera tampoco te lo iba a decir, o sea que va a ser que sí. Vale, señores. Alberto. Abrimos mapa. Mapa abierto. Vale, LZ Zulu, ¿la ves? LZ Zulu. Afirmo. No ve. Sí, vale. Vale, pues a Whisky de LZ Zulu tienes a Papa Oso 1. Correcto. Vale, Papa Oso 1 es la zona aproximada donde puede estar Delta, ¿vale? Donde ha podido derribar a Delta y demás. Voy a mandar a Zulu, que se van a movilizar ellos en helicóptero. Vale, la luz, a LZ Zulu, ¿vale? Van a establecer observación en la zona para ver si localizan a Delta y posibles contactos. Nosotros seguiremos más rezagados, ¿vale? Vale. En principio eso. Pero nosotros vamos a desembarcar igual en Zulu y... Depende. Vale. Depende. Vale. Ok. Jefe. Adelante. Ramiro, yo no aconsejaría al Dima Z Zulu, ¿eh? Tienes que abrir el mapa, le das... Bueno, de todas maneras ha sido aproximado, ¿vale? No... Yo aconsejaría un poquito más hacia Sierra Whisky en el claro de Sergio. De todas maneras, ha dicho Desi que bueno, que lo van a poner como referencia, pero que no tiene por qué ser esta, ¿vale? Vale, vale, perfecto, perfecto. Bien. Luego, de todas maneras, dependiendo de dónde toquen tierra, ya avisarán y marcarán. Ya estaba cagado el papi, vale, ¿eh? Tío, papi, necesito una zona cercana a esa LZ Zulu para desembarcar a Alfa y hacer. Pues donde te digo, te marco. Afirmativo, canal de bando, ¿vale? No global. Sí, sí, afirmo, afirmo, lo tengo. Vale, ¿te vale el Lima Z, perdón, LZ Kilo? A ver, 363, es afirmativo. Podríamos pegarnos un poco a la parte más norte, ¿vale? Para no dejaros en el medio del claro. Es afirmativo, ¿vale? Pero sí, está un mucho, poquito más, está mucho a Echo, más... a November Echo. Afirmo, a November Echo. Copy. ¡Hostia! ¡Hostia! Se han estrellado, ¿no? Se han piñado.
User disconnected from your channel. Fernand disconnected. Pero seguro que se cayó y se, bueno, se cayó él, luego algún problema tuvo con el arma y pum. Zulu de HQ, cambio. Si han caído, están heridos. Podríamos hacer un poco de IVAC allí, ¿eh? Es afirmativo, si está, es afirmativo. En tierra... Hay que desplegar, ¿eh? Hay que desplegar. Uno fuera. Piloto fuera. Cuidado con el fuego, chavales. Aquí hay fuego, pero no hay ningún compañero. Aliados, ¿estáis bien? Somos Alfa. No, que eres tú, cojones. Somos nosotros. Es Len. Te confundo con uno de los Jesús. A ver, un fusil, un tropa que se acerca ahí y coge el cuerpo. ¿Un tropa? Sí. Voy. Tú no. CJ, tú no. Fusilero. De todas maneras podría haber a alguien que haya salido despedido. Normalmente pasa, ¿eh? Escuchadme, por favor, Alberto. Normalmente la gente también sale despedido del accidente, salen despedidos. Podría haber alguien por ahí. Tiene que haber alguien por ahí, ¿eh? En la trayectoria de... Chicos, buscamos en perímetro. El médico me aguarda aquí. ¿Visto? ¿Que lo podéis arrastrar o algo? Lo estoy intentando. Ahora, venga. Sí, mierda. Puedes atender a los heridos. Están muertos estos ya, ¿eh? Tengo otro aquí de... Ah, este está vivo. Tío. No me lo puedo creer, y sin ninguna herida. Pero es que lo que ha pasado es que se ha desconectado nuestro piloto, tío. Ya vi. Pensando, sí. Se ha caído nuestro piloto y ha ido a tomar por culo. Vamos a empezar a movernos hacia Hotel Quebec. A whisky de nuestro objetivo, la costa. ¿Sí? Hotel Quebec, copiado, lo veo. Vale, el VIP está ahí, ¿vale? En esa base. Le solicito que me busques una zona de DLZ cercana y segura. Vale, podríamos... a ver, dame un minuto. Vale, podría entrar desde Sierra, bordear por costa, bordear por el mar y entrar entre... O sea, y sobre... pasar por Komarovo. Copy. Entrar a la espalda de Komarovo al norte. Copy. Hay unos claros ahí. Se puede probar. Y ya ahí os podéis movilizar vosotros hacia el norte de objetivo, que tenéis cota más alta. Copy. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a movilizar para allá. Voy a asignar a Zulu que se reagrupe con Delta. Cuando estén reagrupados, te mandaré a la zona que los recojas, ¿vale? Copiado. Los recoges y me los coloques. A verte. Dime. Te voy a marcar, estoy viendo, lo que pasa es que esto va a ser un poco lejos, tenéis mucho recorrido, no, vale. El problema va a ser que... Vengo ahora, ¿eh? Al oeste es muy claro, hay mucho claro, ahí es muy llano ese terreno, muy claro, ves a tres. Si tenemos que movernos, nos movemos, no pasa nada. No, tengo que patear, pateo. No es el problema. A ver, voy a usar el mismo pasillo que he usado para dejarlos a ellos, por LZ Kilo, bajo Sierra Whisky, y voy a marcártelo ya. Voy a dejar aquí, en LZ Romeo. ¿Lo tienes? Copy, perfecto. Vale, entro desde Lima Zulu. Desde Zulu y cierra hacia abajo. Aguanta. Adelante Zulu de HQ, cambio. Negativo. ¿Qué ha dicho? Que si somos capaces de copiar Delta, negativo. Comunicación 0 de 5. Es negativo, negativo. Comunicación 0 de 5. Comunicación 0 de equipo con Delta, cambio. Afirmativo de Sierra, traten de reagruparse Zulu y Delta y enviaré helicóptero a la zona para atacar conjuntamente HQ marcado en mapa. Whisky Sierra de mapa, HQ de, en Whisky Sierra de mapa. Los dos que se han marchado, el Deci con Yafir y con... Ah, vale. Recibido alto y claro de Sierra, cambio corto. Los esos que han ido para allá de Delta. O sea, decidido. Vale, papi, dime. Warthor, vale, cuando empiecen a... Cuando nos dejes en el Z Romeo,
Ah, ya están allí esos. Imagino que haya, que habrán regrupado. Te darán una LZ limpia a Decibelio, ¿vale? Luego le diré que te asigne una LZ para que les recojas. Voy a spotear un poco la zona, a ver por dónde podemos hacer un asalto conjunto, o bien asaltar Alfa y que Zulu y Delta nos den apoyo desde el exterior, ¿vale? Copiado. Pues nada, cuando quieras movilizamos hacia HQ. Yo estoy listo. Los numerales. Voy a comunicar con. Sí, numerales, si tú sigues siendo uno. Zulu de Sierra, cambio. Dos. Derlake 3 y yo 4. Vale. Bien, informo. El equipo Alfa movilizará a LZ Romeo, a Sierra de. A November de HQ. Repito, LZ Romeo. November de Hotel Quebec. Porque estaba yo. Cuando reagrupen con Delta, comuniquen con Puma 1 y establezcanle una LZ limpia para su recogida. Cambio. Entiendo. Avísame cuando termine. Recibido de alto y claro de HQ, cambio corto. Vale, cuando yo les recoja, ¿que van a LZ Romeo también ellos o RTB? Te van a establecer ellos una... cuando les recojas, comunicas conmigo, a ver dónde los colocamos, ¿vale? Cojai, interrogo, ¿su luz lleva radio operador? Afirmativo. Vale, perfecto. Venga, vámonos. Marcamos Alfa. Uno dentro. Dos dentro. Tres dentro. Alfa, estamos dentro. Alfa y HQ embarcado. Puma 1, comience movimiento. Deco. Controladme los laterales que no afirmo, afirmo. Vas bien, va, todo limpio. Lado izquierdo limpio. Lado derecho limpio. Copiado. Copiando tierra. Venga, abajo. Alfa. Uno fuera. Dos fuera. Vale, hay que buscar una posición para spotear esa base, ¿vale? Vale, en teoría yo iría hacia cota 29, limpiaría el trocito de casitas o naves, lo que hay ahí. Y desde ahí tenemos una buena cota, cota 26 y cota 30, pero antes de establecer por ahí tendríamos que limpiar. Copy. Sí, pues. Vale, ¿dónde vamos a parar? Sur Whisky. Sur Whisky. Al 30, a la cota 30. Sí, al lado, a Whisky de la cota 30, hay un pobladito. Sería interesante pasar y echarle un ojo que esté limpio. Vale, me voy entonces a la cota 99, que la tenemos justo aquí enfrente, ¿vale? Sí, sí, de momento subimos, vamos por allí y luego ya derivamos. Vale. Copy. Venga,
Marcha. Uno movimiento. Yo cierro, ¿eh? Dos se mueve. Pasa el movimiento. No veo nada, solamente hay una torre de vigilancia, dos tangos. Dirección. La torre uno, hay dos, ¿eh? Afirmativo, hay dos. Hay 179, dos tangos. ¿Visto? Afirmativo, vamos a intentar reconocer un poco más, a ver si vemos más y si no, abrimos fuego. Sobre todo vehículos, pick-ups y demás, chicos. Vale, pues entonces vamos a movernos despacito, no vaya a ser que nos vean ahora estos dos. Vale, vamos a hacer una cosa. Un momentito, por favor. Un tango justo debajo. Y User hay otro joined que se ha movido. Channel. Dos. Hay dos tangos en la carretera. User left your channel. Dirección 180. 180, dos tangos. Vigilando dirección sur. Vale, a ver. ¿Visto? Me voy a quedar. Voy a quedar vigilando la torre por si se alteran. Sí. Lisus y tú vais a bajar con cuidado. ¿Vale? Sí. A ver si veis algo. Algo. Si no veis nada a la vista, buscar tiro de los dos de la carretera. ¿Copias? Listo. ¿Vale? Y a partir de ahí entonces procedemos a batirlo. ¿Vale? Listo, tenemos viviendas a la derecha, no sé si están ocupadas o no, No sé, reconocer a simple vista que no haya nada por fuera. Si hay algún tango en la edición, ya lo abatiremos. Visto. Hay una puerta abierta en la nave, probablemente... Bueno, vale, avanzamos, uno movimiento. ¿Cuánto se mueve? Alto. Alto. ¿Me has escuchado, verdad? ¿Estás conmigo? Sí, afirmativo. Estoy reconociendo la parte de atrás. La parte de atrás, aparentemente, no hay nada. Los dos tangos que están en la carretera. Y ya está, nada más. De momento no veo nada. Avanzo, ¿vale? Uno en movimiento. No se mueve. La caseta de abajo de la derecha que está abierta la puerta, ¿la ves? Sí, afirmativo. Vale. Nos vamos a ir bajando, arrastrando hasta allí, ¿te parece? Ok. A ver si no nos ven esto de la derecha. Falta mucho riesgo, ¿eh? ¿Sí? Como nos vea la torre, estamos muertos, ¿eh? Primero yo, segundo tú, venga, sé valiente. Tira. Voy. ¿Ves? Agachadito, no nos pasa nada. ¿Nos movemos? Adelante. Despacito, ¿vale? Sin prisa. La derecha, no me fío un pelo. Aunque la casa esa no pasa nada, pero bueno. Y me voy a mover rápido, ¿eh? Yo a la izquierda, tú a la derecha. Una, dos, tres. Limpio, izquierda. Limpio. Vale. Probamos esta casa a ver si hay algo. Sí. Limpio. Vale, visto. Alfa 1 para TJ. Informe.
Hay una nave justo enfrente nuestra. Vamos a echar un vistazo a ver si hay algo y si no hay nada ya abatimos a los que están en la carretera. Copy, manténgame informado. Corto. Nos movemos, ¿vale? Venga. Podremos buscar tiros desde aquí arriba, ¿eh? Desde arriba, claro, claro, es que lo vamos a hacer. Espérate, voy a bajar de aquí, que no me fío. Espérate, lo que tengo miedo es que nos vean estos cabrones. No nos ven. Métete, métete dentro. Líder Alfa, le comunico. Los dos tangos que están en la torre llevan dos pesadas. O sea, dos máquinas. Afirmativo. Líder Alfa, Líder Alfa. Adelante. Le comunico que escucho vehículo. Aguantamos, ha cubierto todo. ¿No lo ves? Afirmativo, es un blindado, es un RG si no me equivoco. Está justo al sur de nuestra posición, al sur del poblado. Se dirige hacia Eco. Cuerpo a tierra. Me falta... Te están disparando, TJ, creo, ¿eh? No, a mí no es. Tango caído. Ok, el suelo, ¿no? Afirmo. Vale, han caído dos del suelo y uno de la torre. Queda otro de la torre, TJ. No, ha bajado el de la torre o se ha agachado. Se ha quedado agachado. Se ha agachado, ¿eh? Vale, visto. Infórmalo. Creemos que el de la torre no es que se ha bajado, sino simplemente que se ha agachado. Afirmativo, estaba muerto. Lo hemos abatido desde nuestra posición. Visto. ¿La has escuchado? Sí, TJ. Sí. Vale. Pues nada, sigue tú delante ahora que yo no te puedo pasar, si no me bugueo aquí. Ten cuidado, no vaya a ser que baje el vehículo eso otra vez. Sabes que era un blindado. Me fío un pelo. ¿Voy delante? Afirmativo, recarga. Sí. Yo a la izquierda, tú a la derecha. Una, dos, tres. Limpio. Bien. La izquierda parece limpia. Yo a la derecha. TJ, vamos a reagrupar con vosotros. Bajamos al pueblo. ¿Lugar de encuentro? Abajo de la nave. Recibido. Vale, Papa Lima 2 Zulu es donde acabo de enviar a Delta y a Zulu, ¿vale? Nos tenemos que movilizar más a Whisky de ellos, ¿vale? ¿Eso qué? ¿Es vale. un tango? ¿De qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es un tango? ¡Joder! Vaya. Nos abren fuego, nos abren fuego. Atrás, venga, atrás. ¿De dónde ha salido eso? Viene del sur. Nos está mirando de sur. Tangos desde el otro lado, en el bosque. Bo. ¿Qué? Pues que hay mucho hierba y hay un tango por ahí paseando. ¿Y TJ? ¿TJ? Afirmo. No me quiero mover aquí de aquí. ¿Dónde estáis? Dentro de la nave. Vale, lo tengo visual a 140-145. Vale, localizado, corriendo hacia tierra. No me fío un pelo, yo me levanto. Movería de aquí ya. Tranquilo. ¿Abatido? Negativo. No. El mío sí, el que he derribado yo sí. Estaba. Ah, que sí, no, pero que hay un tango ahí. No, esto
Vamos, es mala idea quedarse aquí, ¿eh? Ya te digo, vamos a ver la idea. Nos vamos a marchar. Chaval. Vamos, chicos. Venga, moviéndose. Vamos. Vamos. Vámonos. Venga, ¿a dónde me voy? Vehículo, audio de vehículo. Afirmo. Ya lo hemos cagado. Como sea un blindado. AT prevenido. AT preparado. Como tiene la nave abajo. Ahí está. Corre. Alguien ha caído. No. Lixus. Cojai. Ha caído. Lixus. No, cojai. No, Lixus. Yo soy. Aquí estamos muy expuestos. Guau. Quieto. Vale, te vendo. Métete. Nada. Ya te meto yo. Estoy fuera de la nave, nos tiene ubicados. CJ, lo quiero fuera de combate a ese blindado, en cuanto puedas, ¿eh? Voy a intentarlo. Lo tenemos al aguarde norte. Aguarde bajo fuego. Tío, vine por aquí, me agacho. Al pero norte, TJ. Hostia puta, no me acerco ahí, ni de coña. Lixus, lo tenemos al otro lado. CJ, al revés, al noreco. Lixus, si puedes meterte un torniquete en el brazo izquierdo. Buen tiro, soldado. Buen trabajo, campeón, buen trabajo. A ver, que alguien me ayude aquí con Lixus. Ojito que se pueden bajar tropas, ¡Le doy otra vez! ¡Hay infantería! Negativo, la infantería ha muerto por la explosión. Quieto. Dale, bueno. Quieto. No te puedo fijar ahí. Adelante, Zulu de Sierra, cambio. TJ, regrúpate. Recibido alto y claro de Sierra. Movilícense escucho, a Whisky de su posición. Al... Intenten spotear la zona eco de Hotel Quebec. Cambio. Tenemos tíos enemigos a nuestra izquierda. Detrás de la puerta. Cubrir sectores y listo, tío. Cubrir las puertas y lo que se acerque. He recibido y afirmativo de Sierra. Cambio, para arriba, nos metamos en el poblado, hemos muerto. Tenemos que buscar posiciones aquí desde las ventanas, de donde sea, y abatir. Vale, chicos, los que podamos, vamos a subirnos aquí arriba de la pasarela y vamos a buscar posiciones para intentar abatir. Sí, pero cubrí primero las puertas hasta que estemos todos operativos. Nadie está cubriendo las puertas. TJ, sí está. Chequéate a ver si te aparece alguna herida más, digo Lix. Vale, señores, necesito sobre todo que me digáis la dirección en la que vienen esos tangos que supuestamente vienen de refuerzo, ¿vale? A ver si en algún momento puedo pedir apoyo a Zulu, ¿eh? Entre 180 y 140, y están pegando los tiros. 180... ¿Cuál era? ¿El brazo? ¿Alguna herida? Era el brazo izquierdo, ¿no? Sí, este está vendado ya, se supone. ¿Te aparece rojo o verde? Pierna, no, todo lo tengo en verde, ¿eh? En blanco. Vale. ¿Está cubierta? Me hace falta morfina, ¿eh? Sí. Pero no te la voy a meter porque... Tío, hostia, tenemos aquí delante tangos. Si es que no cubrí cojones, si es que cubrí sectores, tío. Quédate ahí parado, me voy a agachar. El dolor desaparece con el tiempo, ¿eh? No, yo ahora mismo es insufrible, ¿eh? ¿Sí? No veo nada, ¿eh? Vale. Está sangrando, tienes que tener otra herida y no me aparece. A ver... Vale, el torso, me han herido, Cierra esta puerta, cojones, ¿no podemos cerrar esta puerta? Venga, cierra esta puerta, hostias. Vienen por nuestro norte. ¿Cerramos? Agacharos todo el mundo, tirar al suelo y cubrir sectores. Vale, te tengo que meter el kit, que no, si no, no puedes andar. Bueno, espera, prueba a andar. Dos tangos abatidos en el norte. Vale. Vale, agacha. Te voy a meter por fila, ¿vale? Estoy cubriendo el sur, ¿eh? Sur, whisky, sur eco. Los tenemos aquí, no sé, no lo veo, ¿eh? Vale, te meto morfina. Ay, ya te tengo, maricón. Perfecto, dale.
¿cómo hago yo? ¿Cómo era para...? Te va a bajar la presión arterial, pero no te preocupes, vas a estar bien. Vale, gracias. Otro tanco abatido en el norte. Tureco, tenemos dos, mínimo dos. Están cubriéndose detrás de las casas. Dos tangos y están cubriéndose detrás de las casas. Sur, eco. Los escucho justo debajo, ¿eh? Aproximadamente entre 200 y 160 están todos. Creo que son dos y están cubriéndose las casas, ¿eh? Qué cabrón, y no asoma, ¿eh? ¿Las casas de dónde dices? Las casas de Sureco, las que tengo... Ah, vale, pero estáis arriba vosotros también. Vale, claro, claro, estamos arriba. Yo estoy cubriendo Sureco, ya te lo he dicho. Tango. Cabrón, no quieren hacer la envolvente, ¿sabes? Otro tango. Detrás de los arbustos, a ver si soma. Está cubriendo la otra puerta, ¿no, Dele? ¡Ay, aquí está, hijo de puta! Casi nos ha cruzado, cuidado, se ha cruzado la puerta, ¿eh? Dios mío, están abajo, macho. Igual abre la puerta de atrás, ¿eh? Afirmo. Estoy vigilando yo. Deberías, exactamente, uno mirando a un sitio. Ahí. Dios, ¿dónde? ¿Dónde se me ha ido, tío? Joder, qué capa. Aguantamos. Vale. Puma 1 de sierra, cambio. ¿Quién está disparando, chaval? Estaba Zulu. Puma 1, aquí cierra el camión. Puma 1 de sierra, me copia el camión. Zulu de sierra, informo, intente localizar a Puma 1. Desde mi posición no consigo localizarlo, cambio. Hostia, pues están súper cerca, ¿eh? Ese sí que es más cerca. Puma 1 de sierra. Estamos viniendo desde el norte, Nor Eco. Sangos. No, ya veo, ya. No me digas. Puma 1 de sierra, me copia, cambio. Tengo que ausentarme. Solicito apoyo de... permanentemente, un momento. En zona Hotel Quebec. Repito, solicito aquí, apoyo tío. En Hotel Quebec. Asimismo informo. Alfa, posicionado en Papa Lima 4, y Zulu y Delta. A Eco de HQ. Desconectado, ha caído Deci. Se ha quedado solo Yafir y Deci. Y se ha quedado solo Ramius. Trate de no pegar a los edificios. Sabemos que hay vehículos semiblindados en HQ. Cambio. Tengo que... Zulu de sierra, cambio. Recibido alto y claro de sierra, asimismo informo, Puma 1 procederá a dar pasadas sobre HQ dando apoyo aéreo, cambio. Asimismo interrogo estado de Zulu y Delta, cambio. Claro. Ahí viene nuestro Salvador. ¿Nos movemos? Yo creo que podríamos... Ahora está despejado.
Vale, Alberto, hay que mirar una ruta de salida. Lanzamos humo al lado contrario y nos cubrimos con el humo para saltar. ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Quita, Alberto! Listo, abre fuego. Vale, yo creo que podemos empezar a movilizar ya, ¿eh? ¿Abatido el ISO? Sí, afirmativo. Tango en la zona, abatido. Copy, venga, salimos por November Echo. Venga, todos para atrás, vamos. Venga, otra grupa. Montamos columna, está en la puerta, vamos. Detrás de TJ y vamos ya en marcha, venga. ¿Lo movemos? Vamos, ya. Cuidado con este flanco derecho que nos ha cogido. Coja y nos vamos. Listo, limpio. Vamos. Creo que queda alguno por aquí, no sé por qué me da. Hay un hangar delante, dentro. ¿Con quién viene conmigo? Yo. Vale, pues nada, pasamos el murito. Hay una puerta a la derecha. Nada, eso no se abre. No se abre. No. Subo para arriba, ¿vale? Venga. Exacto, nuestra zona de responsabilidad la limpiamos siempre. Vale. Qué susto me acabo de pegar, chaval, ¿sabes? Pues aquí estamos. Agáchate. Perdón. Aquí estamos a tiro, pero... Bueno, cualquier franco. Bueno, esto está despeja. Vale, ahí al fondo a la derecha, a la izquierda. Sí. Hay... Bajamos, ¿vale? Vale. Saliendo. Le informo. Dirección 120. En la dirección que. Puma 1 de Sierra, informo. Hay una torre de control, ¿vale? Cuadra alfa y Sierra posicionada. Alberto, ¿me has escuchado? Cambio. No, tengo comunicación por radio, un segundo. Dime, TJ. Según salimos a la izquierda, ¿sí? Tenemos una torre de control de dos alturas. Vale. No he podido ver si vale, hay alguien. Vale, señores, no. Confirmo vale. Contactos abatidos en esa torre. Se han cargado Zulu y Delta de eso, ¿vale? Listo. Quiero ir a cota 13, en los hangares y HQ. Vale, vale, cota, vamos a hacer un ataque cota 13, limpiamos, limpiamos bueno, cota 13. Ahí es afirmativo, vale. Limpiamos hangares, vale. Lo primero. Venga, venga. Nos movemos. Uno en movimiento. Dos se mueve. Tres se mueve. Cuatro se mueve. Bueno, empezamos. En movimiento, ya. Uno, dos, tres. Limpio. Dentro del hangar, denle, dentro del hangar. Denle. Hago un alto. Está mi 2 aquí. ¿Lixus estás? Siempre. Una, yo a la izquierda, tú a la derecha. Una, dos, tres. Limpio. Hangares limpios. Copy, miramos ahí el retranqueo ese y si no hay nada retrocedemos y nos vamos a cota 13. Hay una puerta abierta. Una puerta abierta, que no sé por qué está abierta. La limpiamos. Vale, visto. Limpiamos. Uno en movimiento. Dos se mueve. Vale. Tres se mueve. Cuidado, rápido, yo a la derecha, tú a la izquierda, una. A la izquierda está limpio, es un patrón. Está limpio, sí. Una, dos, tres. Vale. Limpio, limpio, no hay nada. Vamos, vamos, vamos. Venga. Venga, pacota 13. Pacota 13 ya. Venga, vamos. Ya. ¿Dónde el bosque? Vamos. Venga, uno en movimiento. Dos se mueve. Wow. Había un tiro. Mueve. Antes sonó un tiro desde la izquierda,
por aquí. Cota 13 es esto, vamos. Del búnker. ¿Eh? ¿Sí? Ostras. Es afirmativo, lo tengo. Vale, el Delta desde allí no lo ve. Vale. Hay que flanquear más por la izquierda, chicos, ¿vale? Sí. Venga, vamos a posicionarnos más cerca de HQ, venga. Venga, me muevo. ¿Dónde se mueve? Rotemos un poquito TJ a Echo, ¿vale? Y luego rotemos al sur, venga. A Echo, visto. Vale. Movimiento. Me muevo. Vale, manteniendo visual sobre contacto. 4 se mueve. Afirmativo. Nos vamos a tener que mover aquí un poquito en campo abierto, ¿eh? No me hace mucha gracia. Vale. Tenemos a Sierra Echo, tenemos a. Venga, nos movemos. Uno movimiento. Dos se mueve. Ya se mueve. Alto. ¿Dónde? Aquí no podemos parar, tío. Aquí en medio. Ya es al suelo. Vuelve para atrás, TJ. El tango del búnker abatido. ¿Qué es el coño el que está disparando hostias? Es Zulu que está abriendo fuego. Recibido, buen trabajo. Vale, Zulu de Sierra. Comiencen a posicionarse en cara Echo de... Hay que buscar cobertura, chicos. Ya. Venga del culo, vamos. O no tenemos cobertura por aquí. Pero no corre, por Dios. No corre. Está que nos detectan, tío. ¿Por ahí podemos entrar? Se ha movido TJ, tú se cae. Me he ido el cargador ahí, eh. Joder, si me mueve mucho, tío. Es que tienes el brazo ahí. Te tendría que meter el kit de primeros auxilios. A ver. ¿Y puedes o qué? Si quieres, sí. Sí, mételo, tío, porque no veo cómo se venía esto, eh. Vale. No sé por dónde. Vale, 10 segundos. Se me escapa. Rumbo 3-0. Vale, ya está. Venga, gracias, tío. Abatido. 3-0. Han pasado por el ladito, eh. Uno está. Se va a volver. Salí para allá. Puma 1. En ese sentido, sobrepaso, en el sentido este. Venga, me muevo. Me muevo. Sí, se mueve. Está por aquí, ¿no? Es que están por aquí, es que ¿dónde estoy escuchando? No, viene de la base, viene de la base. Vale. De Wiss, aquí, de North Sur. De la base, vamos. Me voy a acercar a ese parapeto. Espérate, voy a controlar. Están aquí dentro. Venga, hacemos el movimiento, rápido. Estás conmigo, ¿verdad? Sí. Vale. Entramos rápido porque están aquí dentro. Una, dos, tres. Vale, Derlek, saltamos. No los veo, tío, no los veo. TJ, tenéis tangos a la izquierda donde el búnker por fuera. Uno menos. Vale,
Vale, ha caído este. Despejado. Ahí hay un tango de eso. Ahí hay un vehículo artillado, un blindado. ¿Dónde? Que diga. ¿Dónde? ¿Le peto? Lo petamos, Alberto. Negativo. Joder. Paso por delante. Visto. Sobrepaso. Hostia. Cuidado, Voy a mirar aquí de espalda, ¿vale? Vale, Alberto, acabo de mandar a Zulu al hangar que hay ahí a nuestro Echo, ¿vale? A ver si estuviera por ahí el disco. Okay. Vale, necesito que alguien me apoye cubriendo Echo para cubrir a Zulu, ¿vale? Son dos infantes. Yo los veo, los tengo en visual, Alberto, te quedas van a entrar, en sanitario. Van a entrar, van a entrar. Lo tengo que dejar ya. Van a entrar. Esa ventana, ¿vale? Sí, ya. Ya. Pero no podemos hacer nada. Recibido alto y claro de sierra, prosigan en la búsqueda en zona sierra, si pueden. Tengan cuidado con las tiendas de campaña donde se posiciona un semiblindado. Si alguien tiene sitio en la mochila, que venga a coger el equipamiento médico desde el LEC. Señores, vamos a montar una línea de avance hacia esa tienda de campaña. Vamos a dar soporte, venga. Uno muy bien. Línea, alto. Ah, perdón. Venga, vamos, TJ. Vamos, uno en movimiento. Zulu, Zulu de sierra, Alfa aproximándose por noviembre. Ahí está, ahí dos está. Dos tangos en el suelo, alto. ¿En el suelo de dónde? Los de la izquierda son Zulus. Hostia, vamos, vamos. Cowboy. Movimiento, vamos. Está ahí el tío esperando, ¿no lo veis? ¿En serio? Tranquilos. Afirmo. Vale. Tiene una granadita. Recibido. Están cerca Zulu. Alto, alto, está Zulu cerca. Vale, Lisus, entrale por detrás, que está de espaldas. Ahora no está mirando, Cuidado, ¡Hostias! ¡Hay uno en el suelo! ¡Te cargo! ¡Quieto, quieto! ¡Blue, blue! Están muertos, están muertos. ¡Cuidado! Señores. ¡Blue! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Os han dado mucho atrás ya por ahí o qué? No anda un poco ahí arriba, hay manera. Otra tienda vacía, ¿no? Limpio. Vale, ¿dónde está Delta ahora mismo? Delta estaba, te lo digo, estaba Sierra Echo. Sierra más, Echo. Más Echo. Topi. Vale, pues tenemos que seguir limpiando. A Echo, vaya. Hay que buscar al VIP. Vale, bien. Hangares. Hay que entrar en los hangares de Chapa. Vale, pero hay que buscar. Si pasamos agachado, no pasamos por ahí, ¿no? Vale. Vale, el tío está dentro. El tío está dentro, El tío está dentro seguro. Estoy tocado, me estaba disparando por debajo el cabrón. Sí. No te muevas. Abatido, buen trabajo. Abatido, máquina, abatido, buen trabajo. Vale, objetivo en swing, vale. ¿Hay que meterse en este edificio, dices? Tarea completada. Ah, vale. Entonces, cojáis, ¿qué ha pasado? Aguantamos. Ah, ¿dónde estamos? Somos un vehículo. Se lo han llevado, No, nos recogerá Puma. Delta de Sierra. Bien, abortamos a base de las VIP trasladado a zona desconocida. VIP trasladado a zona desconocida. Cambio, reagrupen en HQ, cambio y aborto.
¿De HQ? Eso ha sido el switch. Puma 1, Puma 1, ¿de acuerdo? Puma 1, Puma 1, aquí Sierra, cambio. ¿Hay algún sanitario entre nosotros? No. Negativo, negativo de Sierra. Diríjase a HQ para traslado de tropas a punto inicial, cambio. ¿Alguien tiene morfina? Sí. Aguanta, Alberto, viene médico. Chicos, mantenemos sectores, ¿eh? Mantenemos sectores. Apoyad sus sectores sanitarios. Hay un herido en Alfa. ¿Dónde está el herido? Aquí. Vale. ¿Dónde el está que aquí? Está junto aquí. Aquí. Este guarzo. Vale. Entiéndelo. Puma 1 de Sierra, posiciónese a Sierra Eco de Torre Vigilancia. Sierra Eco, cambio. Estás ahí muy expuesto. Tierra. ¿Tiramos humo? Está a perder. ¿Tiramos humo? Recibido alto, claro. Le tenemos en visual. ¿Tiramos humo o no hace falta? Claro. Negativo. Alberto, verde. Ok, perfecto. Sanitario, se me han abierto las heridas o algo, voy a ensangrentar. Guilford, dime. Vale, manda a alguien que ponga cargas a nuestro Venom, ¿vale? No vamos a dejar vehículos aliados aquí en la zona, nos vamos a movilizar con el vehículo enemigo a base Atlas para caber todos, ¿vale? Poner cargas por temporizador. Gant, ¿tienes carga? Déjame que compre. Yo tengo, Guilford. Yo también tengo, coge. Pues ponla tú, Warzo, por temporizador. Se encarga Delta. Al Venom, ¿vale? Sí, pues. 6 minutos, dale. Mismo. Negativo. Alto. Negativo. Vale, prueba con los que tengo a mi espalda. Prueba. Tiene que haber alguna balita. ¿La acompaño? Ir, ¿no? Recibido, pues nada, embarca y nada, Guilford, proceder. Venga. Plántala, Warzo. Vale, Alfa, procedemos en movimiento y embarcamos en el deli. Y por la compañía. Movimiento. Vale, cúbrele. 2 se mueve. Venga, iré marcando, Alfa. ¿Hacemos perímetro? Ha dicho embarcar, CJ. Vale, visto. Por detrás. ¿No? ¡Uno dentro! 2 dentro. 3 dentro. Ay, mano. ¿Estás hablando en ruso tú? ¿Dónde? Por el lateral. ¿A mí es?